Esta historia es de una familia fuerte y saludable con chicos alertos y activos. Papá y mamá están orgullosos de sus 5 chicos. Número 1, John. 2, Mary. 3, Peter. 4, Joe. Y 5, ¿eh? ¿Dónde está el pequeño número 5? Tú no eres el 5. ¿Dónde está el pequeño número 5? ¡Ah, se nos olvidaba! No ha nacido aún. Ese es el punto. Nuestra historia es acerca del pequeño número 5 y de cómo se prepara su mamá para él. De hecho, cuando supo que venía, su primer paso fue visitar la clínica. El doctor la examina a fin de asegurarse de que se halla en buen estado para dar a luz. Y le dice que hay 3 periodos críticos en la vida temprana del niño en que la alimentación es vital. Primero, antes de nacer, cuando se está formando. Segundo, cuando se está criando. Y tercero, el destete, cuando pasa de los alimentos líquidos a los sólidos. Veamos cómo se prepara esta madre para el pequeño en el primer periodo. Ella sabe que él tendrá para crecer solo lo que ella coma para él. Ella come para 2, ella y el pequeño. Es como si la comida fuera derecha de la mesa al bebé. Comida con elementos de crecimiento. Por ejemplo, la leche. La de cabra es tan buena como la de vaca. La leche ha de ser pura. Y si hay duda, debe purificarse hirviéndola. El esposo contribuye al plan para el pequeño cultivando hortalizas. Con poca tierra y unos minutos de trabajo al día se producen buenos tomates, habichuelas y zanahorias, remolachas y otras verduras como lechugas y acelgas. Estos simples alimentos influyen grandemente en la formación del bebé. Contienen minerales para unos huesos fuertes y bien formados. La madre come al menos una de estas hortalizas frescas al día. Además, come huevos frecuentemente, son muy beneficiosos para el bebé. También las carnes frescas y las aves y el pescado y las frutas frescas, bananas, guayabas, papayas, higos y otras frutas del tiempo, siempre que sean frescas. Al fin llega el día en que el pequeño número 5 va a venir al mundo y viene. Nace a los 9 meses justos y es fuerte y saludable porque su madre comió los alimentos que lo nutrieron antes de nacer. Y ahora estamos listos para el segundo periodo, la lactancia. También parece que el alimento de ella fuera derecho al estómago de él. En verdad, el alimento de ella es el suyo. Así, al crecer el chico, ella ha de comer más alimentos nutritivos para él. Leche fresca, huevos frescos, carne, verduras y frutas. Habiéndolo entrado en la vida, la madre quiere protegerlo de las enfermedades de la infancia. Y lo lleva a la clínica. El doctor vacuna al bebé contra la viruela. En algunos países, como Estados Unidos, se salvan miles de niños vacunándolos. La madre cuida mucho de tener bien limpio al niño.
le mantiene la cuna inmaculada. Le pone mosquitero para protegerlo de moscas y mosquitos. Hay enfermedades mortales en las inmundicias por donde andan las moscas, tales como el tifus y la disentería. Un buen mosquitero ayuda a detener estos males. Entre lactaciones le da agua que hierve primero. Así mata los gérmenes que pudiera tener. Cuando se enfría, está pura y segura para él. Así, fuerte, a salvo de enfermedades. Y alimentado con leche de la madre, buena porque ella come lo debido, el nene progresa. Y ahora el momento más importante en la vida de un bebé, el paso al primer alimento sólido. Todo alimento sólido ha de majarse, el bebé no tiene dientes. Una banana madura majada es digestible y nutritiva. Y los huevos pasados por agua. Y algo más tarde podrá tomar habas, guisantes o zanahorias, bien cocinados y majados desde luego. Luego podrá comer todo lo que su madre comía antes para él, leche y frutas frescas, verduras, huevos y cereales. Los cereales son buenos para el pequeño número 5. Bien cocinados y suaves, el arroz, el maíz, el trigo o la cebada le ayudan a crecer. Antes de prepararle la comida al nene, la madre se lava bien las manos. Son cosas simples que cualquiera puede hacer, y sin embargo, hervir el agua que beba el niño puede ser la diferencia entre la enfermedad y la salud, y hasta entre la vida y la muerte. Esta madre ha cumplido a punto, comió lo indicado antes de nacer el nene. Lo amamanta bien. Lo desteta prudentemente. El premio es un pequeño número 5 que orgullosamente toma su puesto entre los otros. Un robusto miembro de una familia robusta.